amigos, saludos de su amigo Playmobil Coahuila. Hoy les traigo una cajita, o más bien una cajota. Miren nada más esta caja. Es de Family Fun de Playmobil. Es el parque de atracciones o el parque de juegos mecánicos. La referencia viene siendo la 9482. Contiene 159 piezas y es del 2018. Si se fijan en la caja, trae varias cositas, ¿eh? Miren, trae lo que es las sillas voladoras, estos columpios en forma de barco, también lo que es tiro al blanco y aquí en esta parte una tienda de snack. Viene bien completa. Aparte, son 13 figuras las que vienen aquí, tanto chicos, chicas y unos pequeños que andan ahí jugando. Va a estar genial. Vamos a ver cómo la ponemos aquí en nuestra feria, en nuestro parque de atracciones. Y ahorita lo vamos a abrir a ver cuántas bolsitas trae, qué tantas piezas vienen o cómo vienen. Pues empezamos. Miren, esto es lo que viene dentro de la caja. Son bastantes piezas, ¿eh? Hay que empezar a armar. Supuestamente es para tardarnos 90 minutos aproximadamente. Ahora sí, vayamos a construir este parque de atracciones. Bien, primero les voy a mostrar lo que vienen siendo las sillas voladoras. De hecho, vienen 4 manuales. Este es el 5548. Como son 4 referencias en una, entonces aquí viene el manual que es la 5548, que es el número de referencia. Y lo que trae es estas sillas voladoras y estas 4 figuras que estamos viendo aquí en la parte de adelante. Este es el set. Antes se vendieron separado y después lo sacaron junto. Por eso esta es la referencia 5548. Vamos a ver las figuras primero, estas 4 figuritas que trae. Miren, aquí ya más de cerca trae lo que vienen siendo estas 2 chicas que son las encargadas de traer a los niños aquí a la feria o a los juegos mecánicos. Esta con este tipo ahí de una blusa y de zipper como si fuera una sudadera en manga corta. Esta también con pantalón de mezclilla, con su chaleco o suéter, lo que trae. Bien, pues miren, estas son las 4 figuras. Trae estas 2 chicas que traen a estos 2 pequeños aquí al parque de atracciones. Trae esta blusa blanca con gorra. También esta otra chica ahí con su cola de caballo, con pantalones, sus jeans y las 2. Y los 2 chiquillos, lo que es la niña ahí con un moño y este chiquillo con la playera ahí que trae un dibujo. Pues son las 4 figuras que vienen en esta referencia, lo que viene siendo las sillas voladoras. Ahora sí vamos a ver la función de las sillas voladoras y lo que trae. Bien, vamos a ver de qué consta lo que viene siendo esta referencia de las sillas voladoras. Aquí en la parte de la base está la manivela donde le vamos nosotros a dar vuelta lo que es esta partecita de acá. También aquí es donde vamos a poner nosotros el motorcito para que pueda girar y no estar dándole vuelta nosotros. En la parte de lo que son las sillas, son 6 sillas las que van colocadas y esta parte central hace que va a estar girando cuando nosotros le demos vuelta a la manivela. Aquí pusimos sticker, de hecho son bastantes stickers, lo que son estos son sticker. La parte del centro, esto metálico, como si fuera metálico o espejos, son sticker. También la parte de aquí de arriba y lo otro que tenemos aquí en la parte superior son sticker. Muy bien, se pueden poner aquí las figuritas de los niños, se agarran de aquí y no se van a caer.
Es algo sencillo, pero se ve genial, ¿eh? La parte de acá de arriba hay un botoncito rojo. Nosotros al aplanarle aquí van a encender estos que va a hacer que se vea pues muy padre estas sillas voladoras. Primero quiero darle vuelta a la manivela para que vean. Miren. Al momento de darle yo vuelta más fuerte, se extienden las sillas, chequen. Como se abren y se cierran. Está genial, es como en los juegos mecánicos donde va dando vuelta y se van abriendo. Y está muy padre esta referencia, sí me gustó. Voy a ponerle el motorcito para que vean cómo se ve. Cómo se ve también cuando apague las luces. Vamos a hacerlo. Ahora sí, ya que apagamos las luces. Y miren, chéquenlo, chéquenlo. Ahí es toda la velocidad y miren cómo se van las sillas, cómo van, están pues ladeadas o abriéndose. Y ahí van bajando las sillas, va bajando la velocidad. Híjole, está genial este. Y vuelta hacia atrás para que se mareen. Miren cómo se abren. Oh, me encantó, está padrísimo, ¿eh? Esto, lo del motor, sí ayuda bastante esto. Sí, sí me agradó mucho que traigan este motorcito porque ya no estás girándolo, ya nada más hay que saber dónde ponerlo. Pero este complemento está muy padre, aunque esto se compra aparte, lo que viene siendo este motor para que esté girando, pero recomendable y está mejor. Ahora sí vamos a ver el siguiente que viene en esta misma referencia, que son cuatro en una sola referencia. Y bien, este es el otro juego mecánico. En esta cajita viene este manual, son estos columpios en forma de barco. Y la referencia es la 5553, cuando antes habían salido sueltas. También lo están vendiendo así, 4 en 1, 4 referencias en 1. Y en esta vienen estas tres figuritas. Me voy a acercar un poquito más. Las figuras que vienen es este señor, que es el encargado de manejar este juego mecánico. Por eso trae el chaleco y trae aquí la rueda de la fortuna, como lo hemos visto en videos anteriores. Y aquí está la mamá y la niña, debe de ser la mamá, con esta gorra. La chiquilla se ve genial con esta gorrita que le pusieron, ¿eh? Muy bien, muy bien. Me gustó mucho cómo se ve. Miren, con el pelito así salido un poco. Esta niña blanquita, cabello güero. Ahora sí vamos a ver el juego mecánico. Vamos a poner a esta chiquilla ahí. Este va a quedar muy bien en la feria, por eso viene aquí como juego mecánico. Nosotros en la parte de acá de arriba solamente le vamos a mover y miren, ya con el peso ese se empieza a mecer. Y del otro lado va a ser lo mismo. Miren, chequen, chequen, qué genial. La basecita está muy bien. La parte aquí de arriba también viene bien macizo, ¿eh? Esto se arma muy bien. Y ya uno nada más le mueve aquí y ahí está. Le das un poquito más de vuelo y miren. Ahí se queda un rato meciéndose. Ya después pondremos otro aquí más, otro aquí. Esta chiquilla, si se fijan, nada más está agarrada con una mano de este lado, como si fuera ahí el tubo.
Si se sienta, sí se va a caer, no se va a poder agarrar. O bueno, se puede agarrar solamente de una mano, pero más que todo se ven mejor así paraditos estos. Así es como va a estar. Hasta ahorita de estos, este está genial, las sillas voladoras, pero esto va a hacer que se vea mejor la feria con este complemento. Vamos a pasar al siguiente. Y miren, esta es el otro que viene, que es un tiro al blanco o tírale al bote. Acá estamos viendo estos botes, pero antes de verlo quiero que vean las dos figuras que vienen en este, lo del tírale al blanco. La referencia es la 5547. Y las dos figuras son dos, que es este chico y el pequeñín. Me voy a acercar para que vean las dos figuras. Viene esta figurita ahí de playera o camisa amarilla con estos pantalones de mezclilla y los tenis rojos. Pero el pequeñín, este está genial. Miren, es un pequeño pecoso. Todas las pecas que le pusieron y los pantalones esos de cuadro están genial. Miren, mírenlo. Me encantó esta figura, está muy padre la figurita de este niño. Y lo que viene siendo del tiro, miren, antes de acercarlo más hacia adelante, quiero que vean esta partecita, tiene el movimiento y aquí tiene como un lanzador. Uno le aplana aquí y sale volando lo que es ese proyectil. Trae 4, aquí tengo 3 más este, son 4. Entonces con esto nosotros vamos a moverle para pegarle hacia allá donde están aquellos botes. Y miren, esto está genial, miren. Esta partecita, todo esto, todo este set. Los stickers que pegamos tipo metálicos se ven muy padre. Y allá en el fondo, tipo allá un, lo que viene siendo un 3D en sticker, hace que se vea genial. Ahí colocamos esos botecitos como si fueran de esos botes de metal o de aluminio. Y pues a ver cuántos podemos tumbar con este proyectil. Ahorita lo vamos a hacer. También en los lados, miren, estas barditas de protección que no se acerque alguien ahí para que no vaya a haber algún problema. Lo trae por los dos lados. Está padre, está sencillo, pero a mí sí me gustó. Vamos a hacer un tiro para ver qué pasa. Vamos a ver si le damos a esos botes. Muy bien, vamos a hacer ahora sí el tiro. Nos van a apoyar estas dos figuritas. Esto lo podemos hacer hacia arriba, hacia abajo. Vamos a acercarlo un poquito más. Muy bien, ahí va el tiro. ¡Vámonos! Nada más queda uno, De 6 queda uno. Vamos, vamos. No te desmayes. Vamos a cargarlo. Y vamos a tirar. Tenemos que tirar ese también. Disparamos. Ahí está. Todos, entonces nos vamos a sacar un premio. Bien, bien, bien. Muy bien. Pues este, el del tiro al blanco, del tiro a los botes, está genial. Sí, me gustó. Va a quedar muy bien en el parque de juegos mecánicos aquí en la feria de Playmobil Coahuila. Ahora vamos a pasar ya al último, que es esa tienda de snack que no debe de faltar en la feria. Vamos a verla. Y bien, miren, aquí estamos viendo ya este puesto de snack. Estas son las 4 figuras que vienen. Me voy a acercar. Miren lo que es esta chica, que es la encargada de aquí de este puesto de snack. Trae lo que viene siendo el logo de la feria. Esta figurita que creo que ha de ser el papá de estos chiquillos. Miren, esta playera, la de que trae este niño, está genial con esa guitarra ahí. Me gustó mucho porque también combina la playera con
esos tenis. También la niña trae una florecita ahí de collar. Estas son las cuatro figuras que vienen. Vamos a poner lo que es a esta chica encargada aquí atrasito de la tienda. Ellos como que están comprando. Y el papá pues también pues es el que tiene que pagar. Ahora sí vamos a ver la tiendita, qué es lo que trae. Pues esta tienda de snack, pusimos bastantes stickers, ¿eh? Me tardé más que los otros que armamos. Son muchos stickers que estuvimos poniendo también en los dulces o en las golosinas. Hay que pegar stickers muy pequeños, si te llevas un buen rato. Esta tienda de snack tiene este aparador ahí para estar checando, pues para anunciar lo que vende. Está genial, ¿eh? Este ya uno lo puede poner donde quiera, adelante o aquí en un lado. También tiene este botecito de basura, que ya te tomaste el refresco, vámonos, aquí echas la basura. Está genial, siempre tiene que venir un bote de basura, ¿eh? Cuando hay ese tipo de tiendas. Viene esta hielera, esta la tienen aquí adelante, yo la puse. Para el que quiera algún sándwich de helado, chéquenlo. Trae, está lleno, ¿eh? Esto está lleno de sándwich de helado. Para el que quiera en la hielerita y nada más va a agarrar y listo. Vamos a acercarnos para que vean aquí cómo está esta tienda de snack. Mire, tiene esta parte de jugos. Ahí estamos viendo fresa, limón. También tienen estas manzanas como si fueran manzanas acarameladas, donde se ponen, me gustó mucho cómo viene. Y esta parte donde están son como palomitas, las bolsas de palomitas. Traen también aquí en esta parte como bolsitas ahí de dulces. Es lo que trae esta tienda y también cuenta con la caja registradora que estamos viendo allá. No puede faltar esa caja registradora. Pues este viene siendo el negocio o la tienda de snack. Ya tenemos que ver cómo vamos a acomodar aquí de lo que vimos ahorita en este video, que son 4 sets en uno. No sabía hasta que lo abrí. Sabía que venían varios, pero no sabía que cada uno era una referencia como se los fui mostrando de los manuales. Ahora sí vamos a acomodar y ver cómo nos queda. Pues ya tengo acomodado, miren, en esta parte de aquí puse que lo que son las sillas voladoras. En un lado de la rueda de la fortuna. De este lado pusimos lo que son los columpios en forma de barco. De este otro lado pusimos el tiro al blanco, tiro a los botes. Ese que está acá. Se ve muy padre, ¿eh? Como se ve aquí. Y en esta partecita aquí del centro, pues el negocio o la tienda de snack, que está muy bien. Me voy a alejar un poquito más para que vean lo que tengo aquí de la feria. Y miren qué genial, qué genial el ruido que se escucha. Pues es que son los tres motorcitos, son los tres motores y es el ruido que hacen. Al menos que tuvieran algún silenciador estuviera más padre, pero bueno, es el ruido que tiene. Y bien, pues ya tengo acomodado lo que viene siendo lo de Family Fun, acomodado aquí esta temática de la feria. Se escucha algo de ruido más que todo por los motores. Lo quise poner aquí encendido y miren, sí me gustó lo que viene siendo esta temática de la feria. Ya después que venga el circo hay que agregarlo. Aquí en esta parte que tengo ya no me va a caber. Ya no va a caber algo más. A lo mejor alguna que otra referencia pequeña que quiero abrir. De algún Special Plus o Plymouth Friends o algo que puedo colocar aquí en esta parte. Y ya es todo. Pues
Voy a apagar la luz para ver cómo se ve esta parte. Si no estás suscrito, te invito a que te suscribas al canal de Playmobil Coahuila y no te pierdas los videos que subimos cada semana. También me puedes seguir por redes sociales, ya sea por Facebook, Instagram o Twitter. Ahí subo algunas fotos. De hecho, por ahí también me puedes mandar algún inbox o parte de tus colecciones. Un fuerte abrazo a todos y nos vemos en el siguiente video, amigos. Hasta luego.